son 50 cosas sobre mí, diferente que quería hacer ya hace tiempo. Es hora que me conozcan más, porque me he dado cuenta que somos más gente en el canal y me gustaría que me conociesen más. Entonces vamos a empezar con el video. Si te gusta este tipo de videos, ¡sigue viendo! Me llamo Alejandra, pero mi primer nombre es Flor. Tengo 18 años. Estaba deseando cumplir 18 años y ahora que cumple 18 años es como... ¿y ahora qué? Nada. Odio beber agua. Lo odio. No puedo con el agua. Es algo que va contra mí. No me gusta. Mi número favorito es todo aquel número que acaba en 5. Sí sería 5, pero me gusta también ese 5, el 45. Casi todo que acaba en 5. Me encanta leer, pero no siempre le dedico el tiempo que le debería dedicar. Yo de pequeña era muy traviesa y la escalera cara estaba subiendo para el segundo piso de mi casa y no tenía barandilla. Entonces, no sé cómo, pero me caí. Yo creo, pero dos veces. ¡Dos veces! Me abrí toda esta parte. No me gustan las personas prepotentes que se creen mejor que yo, que tú o que todo el mundo, ¿no? Que dice, aquí mando yo, aquí soy yo y soy la mejor de todos. Soy súper, hiper, mega, ultra sensible. Lloro por cualquier cosa, ya de enfado, lloro de rabia, lloro de alegría, lloro de felicidad, lloro de tristeza, lloro por una película, por un libro. Es que lloro muy fácilmente. Soy súper, mega tímida. No puedo hablar con una persona si no la conozco. O sea, no, pero cuando conozco a una persona, cuidadito. Cuidadito que agarro y voy para adelante. Soy una persona que me cuesta abrirme un montón a otra persona. Me cuesta contar mis cosas. No sé, no me abro fácilmente a una persona, ¿sabes? No solo corre riesgos, porque creo que no soy una persona que corre riesgos habitualmente. Porque siento que soy súper insegura de mí misma. Entonces, el único riesgo que he corrido a día de hoy es el de raparme el pelo. Dije, hoy me lo rapo y me lo rapé ese mismo día. Me levanté, fui a la peluquería, me lo rapé. Y fue como, ¡oh! Tengo muchísimo miedo a las alturas, no puedo. Desde un segundo piso ya tengo miedo. Desde un tercer piso yo tengo los pies temblando de que no puedo, que no puedo, que me tengo que ir. No puedo mirar para abajo, no puedo. Tengo muchísima fobia a las arañas. Tú me dices, hay una araña. Y yo digo, ¿dónde? Quería estudiar comunicación audiovisual. No se me hizo y ahora estoy estudiando un grado superior de administración y finanzas, que tampoco está mal. Soy muy torpe. Cuando iba a servir un refresco se me caía el refresco al suelo. Cuando iba a hacer algo se me rompía. Siempre me he caído, no sé. Hablo súper, mega, ultra, rápido. O sea, la gente que me escucha, a ver, no hablo tan rápido porque siento que no debo hablar tan rápido para un vídeo. Pero normalmente suelo hablar así de rápido y no se me entiende nada. Absolutamente nada. Y se dicen, ¿qué has dicho? Y yo, vale, voy a hablar más lento. Jamás he querido montarme en una atracción de estas súper altas, tipo la... esta que es así. Solo me he montado 3 veces en mi vida y las 3 veces porque me engañaron. La primera fue en Isla Mágica. La segunda vez me monté porque yo quería, porque tenía que correr ese riesgo y me cagué. Y la tercera vez, yo sabía que no me quería montar porque no quería, pero me engañaron, me convencieron que era una atracción que va así, 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 no sé qué, va a estar. Y salí llorando porque me dio muchísimo miedo, no podía abrir los ojos, cerraba los ojos, digo, por favor que se acabe, por favor, yo rezando, digo, que se acabe, yo llorando, y yo no vuelvo a subir más en una atracción, jamás, no quiero más, no, nunca he ido a una boda, me encantaría, lloraría muchísimo. Me enfado con muchísima facilidad. Soy amante de los animales y los defiendo al 100%. Una vez cogí un pajarito chiquitino que se había caído del árbol de aquí al de frente de mi casa. Lo alimenté, lo cuidé por una semana, le ayudé a volar y cuando se fue, cuando le solté para que volara allá, se fue alegre, muy contento, feliz. La experiencia más horrible que he tenido en mi vida ha sido que se me murió un gatito en mis manos. Yo lo pasé súper mal. Le puse el nombre de Silvestre. Yo era negra, con las patitas blanquitas, como si tuviera calcetines. Era precioso. No tengo cantante favoritos, no puedo dormir sin calcetines, ni en verano, ni en invierno, ni en... Amo, adoro el picante, o sea, es mi pasión, tengo que comer todo con picante, no sé cocinar, quiero cambiarlo, pero poco a poco, relax. Yo cuando estoy mucho tiempo expuesta al sol, aunque sea en invierno, me duele la cabeza, me pone de un mal cuerpo que no puedo con ello, no sé, parece como si le tuviera alergia al sol, que no creo que le tenga, pero no me gusta el sol, no. Soy una persona súper detallista. Pintar las uñas va contra mí. No puedo estar tanto tiempo así pintándome y después sin poder hacer nada así, con las manos así por todos lados. No puedo, siempre se me despintan. Uso muchísimo la palabra odio. Tengo que cambiarlo porque es una palabra muy fea y tengo que cambiarlo. Soy Virgo en los horóscopos de cómo es Virgo. Nunca se equivocan, soy ese tipo de Virgo. Tengo una cosa muy rara en el codo, que yo puedo sacar esto, no sé, la gente lo hace así, yo hago así. Parece como si hubiera sacado ahí el hueso y a la gente pues le da un poco de yuyu. ¡Ay, yo de batería! No sé consolar a la gente, o sea, escucho, me encanta escuchar. Me gusta que una persona se pone a llorar delante de mí, es como, ¿qué hago? ¿Que le abrazo? ¿Le digo no pasa nada? En momentos como, ¡ay, qué hago!
Bueno, yo lo hago lo mejor que puedo. Adoro que me toquen el pelo, o sea, que me toquen aunque sea así, yo que esté suavemente. Me encanta, es que me relaja. Me deja como... Tengo pánico escénico, puedo llamarlo así. Cuando estoy delante de mucha gente y tengo que hablar o decir algo, me empiezo a sudar las manos, me pongo muy nerviosa, tiemblo, me tiembla la voz. Es como, no sé, es horrible. Al igual que cuando estoy con mucha gente, siento que todo el mundo me está mirando. Mi instrumento favorito es el piano. El sonido del piano es como la música de la vida. Soy una persona que suda muchísimo. Yo creo que es porque tengo muchas glándulas, sudor y para sudo un montón. Por los pies, por las manos. Y me agobio un montón cuando como mantequilla. A los 5 minutos me salen granitos. Granitos por toda la cara. Y no me gusta, no puedo comer mantequilla. Y me encanta la mantequilla. Soy muy cagadita, o sea, yo me hago la muy valiente de, oh, vamos a ver una peli de miedo. Buena noche ahí. Luego no puedo dormir, no puedo. Porque a cualquier ruido estoy... Soy desordenada, muy desordenada, demasiado. Soy súper fan de la comida basura, de las hamburguesas. Aquí, ¡ay! Pollo me encanta. Toda la comida basura que hay en el mundo, ahí costa, solo decirlo me da un hambre. Soy fan número uno de la sorpresa. El hecho de que venga a verme ya es para mí una sorpresa, sin que yo lo sepa, claro. Para mí ya sería la sorpresa más bonita del mundo. Oh. Soy muy sencilla y simple. No me gusta llamar la atención, no me gusta vestirme súper como extravagante. Me gusta, pero no me he visto por el hecho de no llamar la atención. No me gusta llamar la atención y soy súper simple, súper sencilla. Soy alérgica a los gatos, a los perros, al olivo y también a los pelillos de los melocotones. Cuando lo toco me empiezan a salir ronchitas. Yo soy una persona que quiero hacer las cosas ya, ahora, aprenderlo todo ahora, y si no lo aprendo en el momento, paso de ahí. Por ejemplo, tocar el piano, quise aprender en un día. Estoy loca. Y como no me salió, lo dejé. O sea, lo dejé apartado de mi vida. Soy ese tipo de personas que cuando les encanta una canción, la repite una y otra vez hasta cansar a sus amigos, a su familia, a su novio, a quien sea. Y la repito y una y otra vez durante mes y meses. Y así sucesivamente con cada canción que me gusta. Odio pelear, las peleas. Va contra mí. Y más si son agresivas, tipo. No, soy una persona súper tranquila. Las personas odiosas que critican a la gente, que les tratan mal, no las soporto, no puedo con ese tipo de personas. Se me dan ganas de decirle, ¿qué te pasa con el mundo? ¡A la barricada! ¡No, no puedo! ¡Me pongo nerviosa y todo! Hace poco, yo era adicta a la Coca-Cola. No podía vivir un solo día sin un vaso de Coca-Cola. Y ya me lo he quitado, ya soy libre. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Y por último, la única cosa que no sabéis es que os amo. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo el vídeo. Que le deis manita amputada y que te suscribas a mi canal si te ha gustado. Y si eres nuevo, bienvenido o bienvenida. Aquí me despido y te mando un gran besote a ti que estás viendo desde la pantalla. Gigante, chao.